Parece una música del casino, ¿no? Esto. Vamos a hablar con este guitarrista a ver qué nos cuenta. Hemos puesto nuestras esperanzas en esta melodía para que perduren en el futuro. Recuerdo los entrenamientos con mis Pokémon para hacerlos más fuertes. Pero si queremos que nuestros queridos Pokémon tengan una vida plena, no hay más remedio que liberarlos. Ya está calando, lo que están diciendo. Los entrenadores y los líderes de gimnasio ya no tendrán razón de ser si liberan a todos los Pokémon. Para bien o para mal, el mundo, ¿sabes? El mundo cambiará. Oye, si este tal N va por ahí con el Pokémon legendario, ¿significa que es un héroe? ¿Va a cambiar el mundo? Bueno, no lo ha preguntado. Bolet aún puede entrenar más. Debe entrenar. Seguro que nuestra ciudad seguirá creciendo y desarrollándose. Dentro de unos años tendrá una pinta muchísimo más futurística que ahora. ¿Qué ganas tengo de verlo? Yo no. Me resulta fácil recordar las cosas de antaño que atesoro en mi corazón. Y al mismo tiempo extremadamente difícil recordar cómo fue mi niñez. Imagino que estaría deseando hacerme mayor. Quiero volver al pasado, me gustaría corregir tantas cosas. Mi padre construyó una máquina para viajar al futuro. Yo estoy trabajando en otra que me permita ir al pasado. Pero me falta potencia eléctrica. Puede que en algún lugar exista una ciudad con el mismo nombre que la nuestra. Más viejo y retro. Si tuviera un Pokémon de ese mundo, que hubiera aprendido a usar carga, mi máquina podría funcionar. ¿Me prestarías un Pokémon que haya aprendido carga? Me gustaría, pero no tengo. Muchos años mi padre tuvo. Es un poco. Carga, creo que intentó aprender. No, creo que tengo a la cebra con carga. O se lo quité en el último segundo para enseñarle destello. Ya, Billy. ¿Dónde está la cebra? Fuera, arma y cebra. ¡No! ¡Se lo quité! ¡Mierda! Pues la liamos. La liamos, señores. Bueno, otro momento será. Igual me daba algo. Igual no. Nunca lo sabremos. ¡Hola, niña! ¡Ya casi estamos! Muy bien, yo quiero ir al centro comercial. Vamos a ponernos todos guapos. En el centro comercial. Ñam, ñam. Cuando como me siento feliz. Ñam, ñam. Cuando termino me siento infeliz. Para mí comida y felicidad son sinónimos. Para ti mucha gente, amigo. Tun, 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 tun. Únete a nuestra banda, no aceptaré una negativa. Crocodile, Craggy. Taratatarán. Se está bufando mucho Serperior. Al asusto. Hoja aguda y pa' casa. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres pelear? Sí que sí. Eso. ¿Quieres entrenar a tu Pokémon? Vamos allá. Vale. Ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. ¿Qué ha mandado? Ah, este Pokémon raro. Como un Scizor, ¿no? Lo que pasa es que Scizor es mucho Scizor. Aunque el diseño no está mal, ¿eh? Darmanitan. Pegando a mi Darmanitan, ¿eh? Voy a enseñar el Shoryu que golpea. ¡Nyum!
Has ganado, claro que te gano. ¿En el pelea doble? ¿Con Darmanitan? No, con Crocodile. Un Team Tierra, vamos a ir. A ver qué pasa. ¿No es pelea doble? Sí, es una. ¡Ey, ey! ¡Fiu, fiu! Tienes pinta de llevar un buen equipo Pokémon. Deja que eche un vistazo. Tú, ¿sabes lo que pasa cuando se juntan dos tipos malos? Algo muy malo para ti. ¡Qué grandes! A ver qué sacan. ¿Craggy? Craggy, vale, muy bien. Defensa férrea, por si acaso. Y... haría excavar, pero va a tardar mucho. Bueno, da igual, venga. Búfate, búfate, necesitamos tu bufo. La salta alta falló. Muerto. Tararara. Autoestima ahí. Un crocodilo ahí. Todo malvado. Ahora si no me mata. Enganche lo que enganche, no me mata. Bueno, si es especial, sí. Magnitud y triturar. Si no lo mata por un casual en triturar, pues. Yo creo que sí lo va a matar. Ese es mi Crocodile. Pam, pam, pa, pa, pam. Venga. La buena de Leila ha ganado. Pa, 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 pa. ¿Y tú has peleado? Sí. Este nos mandó una Pokéball. Era como una bola de béisbol. En el centro comercial también podrás encontrar gente dispuesta a retarte a un combate. En la planta de abajo venden cantidades de pociones repelentes y cosas así. Repelentes, ¿eh? ¿Qué serán esas cosas? Un buen entrenador nunca combate usando únicamente la fuerza bruta. Hay que elegir con cuidado el objeto de darle a su Pokémon. También hay que saber usarlo en el momento apropiado. Muy buenas. ¿En qué puedo ayudarte? Por si acaso. Bueno. Venga, va, que no aprendo ni a malas. ¿Quién diría? ¿Quién me diría a mí yo gastando dinero en repelentes? ¿Cómo? ¿Cómo que quieres pelear? Señora, que está trabajando, ¿cómo que pelear? La doncella agresiva te ataca. Mincino. Taratatarán. Encanto. Mucho va a bajar el ataque. Y encima si falla más todavía. Lilligant. ¡No, eso es trampa! Y encima falla. Eres un inútil, Golet. Vamos a sacar al bueno de Darumaka. Muy bonito este Pokémon. Lo habría entrenado si no tuviese. No, esto no. Ya me troleó esa mierda. ¡Torre Urempa! Hala, Torre Urempa. Agotar, le va a quitar 2 de vida. Está roto de armadura. Venga, esta vez sí, confiamos. ¡Torre Urempa! Oh, malísimo nuestro de armadura. ¿Qué hace eso? Bufa. Ataque especial, defensa especial. Da igual, si un puño fuego está muerto. Me voy a agotar. No puede ser. Darmanitan es un inútil. Me mola.
Está bufando mucho, esto no me gusta. ¿Está más rápido que mi moga? Ay Dios, ¿para qué le hago esto? No le mato. Tiene que haberle hecho acróbata, pero decía, bueno, me lo cargo, claro. Si es más rápido, te digo yo que no. Como siempre, Emolga tirando el carro porque Darmanitan es un inútil. Intino. Taratatán. Esta vez vas a golpear, ¿no? Con tu puño dinámico. Da igual, el encanto no funciona si el puño dinámico engancha. Pero para eso tiene que enganchar, Golet. Ya le vamos a quitar uno de vida. Dale, y es tan inútil que falla todas. ¡Uno de cinco! Buen porcentaje. No le podemos hacer tinieblas, es tipo... Es tipo normal, así que... Claro que sí, yo no podía enganchar ni una. Me he golpeado en todas. Pero el Minchino no falla. Eso es injusto. Señora doncella me ha destrozado. Taratata. Tin, tin, tiritín. Mira, Darmanitan, recupérate. Ya has hecho el ridículo por hoy. Un tan, 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 tan. Vale, sigamos. Voy por el centro. Ostras, que es diferente. Hola, ¿qué tal? Jugamos al escondite. Aquí tiene que ser super divertido. No, si escondida está. ¿Cómo que quieres pelear? ¿Y la gente cómo que viene al supermercado a golpear, a pelear? Al supermercado no, al hipermercado. Lightpark. Nos la jugamos con puño dinámico, nos va a matar de una. Y la agarras, vale. Nos la vamos a jugar. Si golpeamos, ganamos. Antes ha sido 1 de 5, esta vez va a ser 1 de 1. Grande Golet. 40. Quiero aprender maldición. Podría venir bien. Pero si con toda la vida que perdemos. Es rentable. Porque tinieblas podría ser, pero... No. La verdad es que no. Recuerda que si metemos maldición a un Pokémon que es inmatable, entre comillas, por maldición no lo cargamos, pero... ¿Para qué tal? Buenas, este es el de MTs. Y Impacto Hiperrayo. Me cago en. Vamos con todo, Muy buenas. ¿En qué puedo ayudarte? Pokéballs, Sanabal, Mayoval. Ay, mira, todas las Pokéballs. Carta de respuesta. ¿Sabes qué he oído? Que en la ruta 9 hay una cueva. Lo que no sé es dónde es exactamente ni lo que habrá dentro. Lo que sé es que no me dejan a mí entrar en esa cueva. Muy buenas. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Proteína.
Velocidad X. Vale, este es el supermercado de. A ver, que me decía que no. Ah, me ha dado una piedra trueno. Vale, gracias. No lo he leído. ¿Quieres pelear? Encantado. Y los trabajadores están enfadados y quieren pelear, ¿eh? No les dan buenas propinas. Mintino. ¿Nos la jugamos? Paso de jugármela. Vamos a tardar medio año en hacer el puño dinámico. Mira, Darmenita, empieza a ayudar un poquito a la gente. What the fuck? Lampen. Es tipo fuego fantasma. Pero da igual, porque con un puño fuego nos lo cargamos. Absorbe fuego. Eso es trampa. Eso es trampa. Normal que tenemos esto. Mintino. Basta de que me esté haciendo todo el rato encanto, así que... ¡Torre Urempa! Muerto. Tatara, 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 tatara. Y aquí esta señora quiere pelear, como no. Me va a sacar un Lilligant y nosotros no tenemos un Lilligant. ¡No! El perrete. Esto es fuerte. Intimidación, lo que le faltaba. Confío en Emola. Avivar. Uy. Eso no me gusta. El perrete es muy fuerte. Rayo. Avivar, vale. Está muerto. Vamos más rápidos. Le quitamos la mitad de la vida, más o menos. Un poquito más, está muerto. Rayo y para casa. Emolga no es tan malo como he pensado, ¿eh? Va a ser nuestro Pokémon bandera y todo al final, ya veréis. Vale, pues aquí ya no hay nada más. Tan, 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 taran. Es la tienda competitiva, se puede. Andando en bici, como debe ser. A ver. ¿Y qué tenemos? ¿63, 64? Estaba contando los complementos que hay para el musical. Hay 100. Cuando tienes muchos complementos te dan ganas de vestir a tus Pokémon. Y cuando ya los tienes vestidos, te entran ganas de participar en el musical. Soy un gran aficionado de los musicales. Obvio que llevas un neceser. Eso es que a ti también te gustan los musicales. ¿Qué me dices? ¿Te interesa algún complemento? Sí. ¡Qué alegría! A ti también te encantan los musicales. Genial. La de complementos que puedes llevar a tus Pokémon. Vale, regalo. Y es aquí... No, es que a mí me encantan los musicales. Si vuelves mañana te daré más complementos. Te diré una cosa. Hace tiempo yo formé parte del Ecboplasma, pero ¿no te parece extraño que todos piensan igual? Por eso me fui, para descubrir qué quería hacer yo en realidad. No le digas al del otro lado lo que te he contado, se lo vamos a decir. Te diré una cosa, yo no valgo para entrenador. Soy muy débil. Pero me aceptaron en el equipo Plasma para robar los Pokémon a la gente. Me sabe un poco mal por la gente que a la que se lo quitamos, pero oye, no le digas al del otro lado lo que te he contado. Ay, se han juntado dos del equipo Plasma y no se conocían. Ya solo faltaba que fuesen una chica y un chico. Y que dijese, uy, me gusta estar sin mi Pokémon.
Pokémon legendario es el símbolo de Teselia. Si el equipo Plasma tiene razón, la verdad no sé. Un aspirante, lo lamento muchísimo. Ahora mismo el líder del gimnasio se encuentra en su casa. Ah, muy bien. ¿Por qué se encuentra en su casa? ¡Da la cara, cobarde! La mansión del combate donde puedes tener combates rotatorios está al lado. Esto le va bien a los que les preocupa el movimiento de atracción. Seguro aquí también. Lazo destino. El Pokémon que lleve lazo destino podrá enamorar a al rival que trate de enamorarlo a él. Usarlo es un poco complicado, pero resulta muy útil. ¡Wow! O sea, es la técnica de lo que hay que hacerle a Miltank, ¿no? Miltank de Blanca. ¡Croco! ¿Sabes qué pienso? No importa ganar o perder, siempre que los Pokémon estén con nosotros. Para participar en la Liga Pokémon, es necesario tener 8 medallas de gimnasio. Y aún contando con ese poder, te resultará muy difícil ganar al alto mando que allí aguarda. Pues necesitamos nosotros esa octava medalla que no nos quieren dejar porque está en su casa el señor este, que a saber dónde vive. Adelante, estás en la mansión de combate rotatorio. Aquí, como su nombre indica, nos gustan librar combates rotatorios. ¿Quieres que te explique? No. Ostras, que cualquiera que hable va a pelear. Vale, vale. Uy, pelea de monos, ¿eh? Mierda. No tenemos a Darmanitan. ¿Qué título? Bomba Germen. Esto va a doler, ¿eh? Uy, pero tanto no pensaba. ¿Molga o Darmanita? Qué mola. Quiero que sea rápido el Pokémon. Corbata. Ya, pa' tu casa. Rayo. Tan, tan, tan. Uy, qué feo es el mono rojo. Es impresionante. El peor mono de todos. El azul está aceptable. Y el verde tampoco está mal. Pero el rojo es feísimo. Venga. Taratatarán. Tan. 42. Golet 41. ¿Cuándo evoluciona este Pokémon? Está al 41 y no evoluciona. A ver. Hemos perdido a nuestro crocodilo. Ahí hemos estado, ¿no? Aquí. Falta hablar con ese señor mayor. Así que nosotros puede que estemos haciendo sufrir a los Pokémon. Uy, camino ahí, ¿eh? ¿Ruta nueva? ¿New route? ¿Aquí también ruta nueva? La calle Victoria me impide llegar hasta la Liga Pokémon. Es que no tengo fuerza suficiente para superar el reto. Así que por aquí vamos a la calle Victoria, supongo. Cuando frente a la Liga Pokémon me tiemblan las rodillas de la emoción. Vale, o sea, ahí será la calle Victoria. Entonces vamos al otro lado. Nosotros no caminamos, ¿eh? Nosotros andamos en bici. Los que esperaba ahora está prohibido el paso. ¡Me cago en! ¿Dónde está la casa de
del líder. Podemos entrar a ver qué pasa. ¿Qué vas? El Pokémon es nada. Perro feo. Ah, tiene triturar. Muy bien. Madre mía, el perro feo este. Muy malo el Golem. Es buena idea entrenarlo. ¿Cómo que es un Pokémon? Ah, un Among Us. Pinta. Joder, son inteligentísimos estos salvajes. Un crítico encima. Cago en todo. Vamos a ir a curarnos. No sé por qué no encontramos al líder, ¿eh? Ha dicho que está en su casa. Ah, igual su casa está fuera de la ciudad. Muy malo el Golem. Muy débil. A ver, es entrenable, pero es malo. Es el Pokémon carga, estilo, yo que sé. Metapodo, Hakuna. Esto es que no se puede ni entrenar, pero... débil. Otro Among Us. No, Fungus. Among Us es la evolución. Aroma. Taranán. ¿Cuánta vida tiene este Pokémon? Madre mía. A casi... bueno, 90 de vida tiene, más o menos. Otro Fungus no, por favor. ¿Esto qué es? ¿Otro perro? ¡Wow! ¿Esto? ¡Uyabi! Es volador. Supongo. No le afecta a tinieblas, es volador normal. Sí le afecta a tinieblas. Cameo. Está guapo este bicho. ¡No! Quiero capturar este bicho. Estúpido Golem. Otra vez golpeándose. Malísimo nuestro Golem. Joder, malísimo eres. Último intento, ¿eh? No te voy a perdonar otro. Golem, eres un inútil. No tiene más. Es un inútil, Golem. No tiene más. Voy a sacar a Emolga, a ver si hay suerte y lo golpean. Porque si lo golpean, se puede pillar con electricidad. Atrapado.
No puede volar porque sus alas son muy pequeñas. Cuando va a evolucionar, él mismo se deshace de su calavera. Esto es una calavera, no es un hueso. Al lado, ¿eh? Pensaba que era hueso. O sea, era el huevo, ¿no? Tenía ni idea yo de... Vale. Ta tan tan. Bueno, vamos a ver qué tal. Siniestro volador. Vamos a ver si nos merece la pena. Y a ver si es un Pokémon estilo. No sé si es físico o especial. Es volador, podrá aprender vuelo, digo yo. Quinta tiene. Tiene mal genio. Protege los ataques que bajan la defensa. De los ataques. Bueno, no está mal. Vamos a llevárnoslo. Por ahora no lo llevamos, a no ser que encontremos algo nuevo. Si puede aprender vuelo, nos lo llevamos. Si no puede aprender vuelo, no nos vale. Un Pokémon sin vuelo que no nos vale para nada. Apto. Perfecto. Despejar. Castigo. La fuerza de ataque aumenta cuando más se ha fortalecido el objetivo con cambios de carácter. Ah, o sea, si se bufa le jodes, ¿no? Camelo. Sube su ataque especial, paso. Paso a bufarle. Vale, pues por ahora nos vamos a llevar este Pokémon que tiene buena pinta. Cuando va a evolucionar, si es que evoluciona. Ya es la última Pokébola esa. Uratotan. Quiere pelear, ¿no? Me lo olía. Crafting. ¡Oigo! ¿Podrá? ¿Bullabi podrá con este? Vamos a jugarnos. Para susto. Normalmente éramos más lentos. Dejar finta vuelo castigo. Vuelo, a ver. Para susto. Patada salta alta, uy, la torta que se va a llevar. ¿Le mato? Uy, qué pena. Una más. Para susto. A ver si hay suerte y hacemos vuelo y hace patada salta alta. Grande Bullabi. ¿No es de que ha dicho que iba a sacar? Pero tenemos que subir a Golet. Mienfu. Mierda.
Paz mental. Defensa especial. Me da igual eso. Paz mental. Sí, bufa todo lo que quieras la parte o física. Ah, especial. Patada salto. ¿Muerto? Ole ahí. Aquí será la casa de... Aquí hay algo. ¿Y nada? Cago en... ¿Salto de fe? Tampoco. Guapa la canción, ¿eh? Hola. ¡Wow! ¡Un fracture! Si tiene... triturar, estamos bastante fastidiados, ¿eh? Voy adelantando. Mof. Me parece perfecto. Quitamos poco. Lanza dragón. Uy, eso no me gusta. Magnitud 7, eso va a quitar poco. Otro más y ganamos. Garra dragón. No, aguántalo. Tú puedes aguantarlo. Eres un inútil. No puede aguantarlo, tío. Golet es un inútil. Rara dragón, como lo aguante este Pokémon es Dios. Un crítico tenía que ser, cómo no. Queremos jugar con los mayores, ¿no, señor Fraxur? Vamos a jugar con los mayores. Rara dragón, vale, muy bien. Me toca. Nada de puño fuego. Me he enfadado de este Pokémon. Electric. ¿What? ¿Un Electric? Ah, que es otro Pokémon. Qué cosa más fea, ¿qué es eso? Levitación. No me fastidies. ¿Por qué tiene levitación ese Pokémon? Los tritura. A ver quién muerde más fuerte. Voy a enseñar quién muerde más fuerte. Ahora, a ver qué haces ahora, amigo. Para tu casa. Hace el gore. ¿Qué es eso? Yo saco esto y luego ya veremos qué hacemos. Qué Pokémon más feo. Aguda, toma, amigo. No me voy a fijar, pero lo he quitado medio tubo. Así. Es un Kakuna, pero en modo ninja. ¿Qué me ha hecho? He utilizado hoja aguda, vale, muy bien. Vamos a ir a curarnos, que... Nos están destrozando todo el rato. Es muy malo el Golet. Muy, muy malo. A estas alturas de la película es muy malo. Incluso el pájaro es mejor y el pájaro está bastante más bajo de nivel.
Tan, tan, taratatata. Tun tan, tun, ta, 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 tan. ¿Dónde está la medalla? Porque la casa del líder no estaba. Hola, ¿qué tal? A ver qué sacamos. Maractu. Buyabi, ¿nos vas a salvar el culo? Lanza pétalo. Madre de Dios. No nos va a salvar el culo. Si somos más rápidos, sí, pero... Muerto. Ya meten mucho estos enemigos. Danza pétalo, que le ha quitado más de medio tubo. Aguanta esto, amigo. A lo momola. Yo solo digo que si te gana a Miemolga hay que meter a Momomola en el equipo. Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Buceo. Ah, buceo, amigo. Yo también sé jugar a eso. Pantalla luz. Me ha metido bastante daño, ¡Aguante! No, por lo que veo no es aguante. Tiene mucha vida, pero no tengo aguante. Diagonal, vale. Ese Pokémon es tipo de hielo. Hace rayo hielo. Pero ¿sabes qué? Que yo confío en mi Golem. Golem, meter un puño dinámico. Dios, que le va a matar. ¿Aguanta eso? No aguanta. ¡Oh! Aguantó. Pero falló como siempre porque es un inútil. Vento helado. No me lo creo que haya aguantado eso y luego haya fallado el puño dinámico. Yo te voy a enseñar cómo va esto, mira. La boca. ...42... Evoluciona, por favor, Golem, te evoluciona. Necesitamos que evolucione. Hola, ¿qué tal? Tabu. Ah, vale. No, nos vendría muy bien Buyabi. Hasta drenaje, ¿qué es eso? Sí, a ver cuánto aguantas. Porque no lo aguanta. Pues lo dicho. No sé qué va a sacar, pero yo voy a sacar a Golem. Yeah, Jiden. What the fuck. Cosa más fea. Ah, es la evolución de... Fantasma agua sería, ¿no? Sacaría a Molga, pero se lo va a cargar, así que voy a sacar esto. Muera. Va a ser una pelea de desgaste, así que empezamos con drenadoras. Mucha lluvia.
El pequeño de esto es muy bonito, la evolución no me gusta nada. Pensaba que tendría mucho aguante o algo, por lo que veo, ¿no? Parece un Chansey gigante. ¡Restaura todo! Vale. Tan, 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 tan. Beatrix. What? Este sería puño dinámico, pero con la vida que tenemos, olvídate. ¡Ay, Dios! Menos mal. Son más rápidos, ¿no? Porque si no tenemos un problema. Venga, pa' tu casa, oso. No lo aguantas. No. Este es mi Toad. No sé qué es eso. Pero yo voy a sacar Serperio. Ya voy a dejar de jugármela. Están muy tocados. No quiero perder la pelea. Ah, vale, era este. Muertísimo. Ah. 34. Superior. Hijo drenado, qué bonitos. Qué bonito eso. Calevier, vale, este era tipo tierra. Tierra cero, creo que era. Ah, no, mierda. ¿Qué es esto? Lo he confundido con el topo ese. Crocodile, te toca. Le va la marcha a este Pokémon, por lo que veo. Tijera X, hostias. ¡Que me ha matado de una! No es tipo bicho. Si somos más rápidos, nos lo cargamos. Si somos más lentos, tenemos un problema. Vamos a ir, Darmanitan, todo roto. El diseño de ese Pokémon no está mal, ¿eh? Pero ese sí lo conozco, sé que... Para evolucionar... What the fuck, ¿esto qué es? Punto de control de medallas. Entre prescribe la historia. ¿Alto mundo? Hay como un camino, pero como tenemos al equipo entero hecho mierda, pues vamos a ir a curar. Tantarán. Pam, pam, para, pan. Podríamos hacer las peleas triple. A ver qué pasa. Corco de Serperio Golet, Darmanitan. ¿Qué Pokémon vas a sacar? Vamos a ver. Vamos a ver qué me vas a sacar tú. Tres. Son. Mienfu. Vale. Vamos a cambiar a... A Armani, está bien. Puño fuego. ¿Muerto? Claro que muerto. Está roto, Darmanitan.
puño de fuego. ¡Oh, no! ¡Envite, no! Bueno, para su casa. Malo que voy a perder mucha vida. Es de semejantes tortas que luego pierdo mucha vida. Puño de fuego y ya está. Está roto. Darmanitan de largo es el Pokémon más fuerte que tenemos. El más troll y el más fuerte. No, el Serperior ya con drenadoras, hija drenado. Cuidado, Cuidado que se ha convertido en un Pokémon troll ya. ¿Curarme? No. Ya está, solo había un entrenador y ya está. Una casa de peleas. No, aquí no era. ¿Dónde era? Aquí. No, el perro este, no, que me va a hacer triturar. Inversión. Muy interesante. Cogido, pero falló. Este perro es muy fuerte. Extremadamente fuerte. Y no está evolucionado al final, o sea... Me parece excesivo. ¿What? No, Mongo. Yo me bufo por si acaso y este que se carga la peña. Me ojerdia. ¡43! Hijo adrenado. ¿A quién le ha hecho eso? A mí no, ¿no? Muerto. Uno de vida. Wow. All or nothing. Si aguanta el puño fuego, lo capturo. Lo digo así de claro. No me ha dado experiencia. Damas y caballeros. O bestia, ¿no? Golurk. Quiero aprender cuerpo pesado. ¿Lo que hace? El usuario golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea su peso comparado con el objetivo, más daño causará. Esto puede ser bueno. Puede ser bueno esto. Defensa férrea no lo veo. No lo veo. Vamos a ir más saco. Vale. Ya tenemos la evolución de este. ¿Qué pone ahí? Torre de la... Ataque 130. Mete mucha velocidad, pero bueno, mete mucho, ¿eh? 130. No llega a Darmanitan, pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado. No es ninguna broma este Pokémon. Bueno, soy Mega. Ahora que nos va a matar de una.
coño, juego a... ese Bujabi está al 41. A ver. Sería un bufo gordo, del nivel que estamos. ¡41! No es ninguna broma. Hacemos quinta. Y cambiamos para meterle drenadoras. Bajo aéreo, ojo. No mete mucho, la verdad, pero... No me lo falles, por favor. Joder, qué daño. Lo crítico. Vale, ya podemos empezar a atraparlo. Vale, el Bujabi tenemos. No. Pero la misma mierda. Son... Wow, una Mongus esta vez. El 40. No, no tengo necesidad de pelear ahora ya. Ya que ha evolucionado. Bujabi, vuelo. Vamos a ir a curarnos. Porque UMK has bajado mucho el nivel. Bueno, más que bajar el nivel, lo que antes importaba mucho, ahora no importa tanto, porque hay mucha elección de estúpido. Entonces... Te lo he dicho siempre, es como jugar a lanzar una moneda, cara o cruz, pues. Te puedo ganar al mejor del mundo yo a eso. Yo y cualquiera del mundo puede ganar al mejor del mundo. Especial bufado, defensa especial nerfeada. Anula los daños causados por el bueno, no es mala. 62 de ataque. Quiero mirar, a ver. ¿Qué tienen? Protege de los ataques que bajan la defensa. Vamos, que no le puedes bajar la defensa. Tampoco está mal esto. Le voy a quitar viento a Finn y le voy a enseñar vuelo y... Es que el nivel es muy importante, está muy bajo el otro. Un nivel 40 y hay uno ya, estamos hablando de números altos. Que no estamos hablando ya de números... malillos, los ya bastante altos. Acabo de ver que voy a aprender vuelo Golurk.
Azar castigo, viento afín. ¿Para viento afín? Una broma que voy a aprender vuelo a Golur, ¿no? ¿What? Que Golur puede aprender vuelo. ¿Qué tipo es este Pokémon? Tierra fantasma y puede aprender vuelo. Viene muy bien, la verdad. No voy a mentir, nos viene muy bien. Si quito a Bullabi del equipo, enseño vuelo. Esto es un juego de cartas. Cuando nerfeen las cosas, dejará de ser juego de cartas. Mientras tanto, es un juego de cartas. Un perrete. ¿Podremos con el perrete? Pues no, porque nos ha bajado de intimidación. Cogido, falló. Aguda y para casa. Uy, qué bueno es este perro, tío. Encima tiene triturar. No entiendo por qué es tan fuerte este Pokémon. Parece excesivamente potente. En segunda etapa que sea tan fuerte, es que ya en tercera etapa, ¿qué va a ser? ¿Qué es este Pokémon? ¡Wow! ¿Qué es esto? Un Tauros Afro, tío. Tiene aguante, ¿eh? Es lento, porque nuestro Bullabi es más rápido. Pero ojo, ¿eh? No. O sea, tengo que capturar este Pokémon. Si sale macho, lo capturo y ya tengo un mote y todo. En hembra no le puedo poner... No le puedo poner el nombre que quiero ponerle. Así que... Si sale macho, lo capturo. Mientras tanto, lo aprovecho para pa farmear con Bullabi. No me ha dado experiencia, ¿por qué? ¿Tan difícil entrenar a este Pokémon? Ah, la fiesta de Bullabi. ¡Wow! Ha aguantado un puño fuego de Darmanitan. Este Pokémon es Cristo. Muy bueno este Pokémon. Cuando evolucione va a ser una bestia. Digo muy en serio, cuando evolucione este Pokémon va a ser una bestia. Me derrito, pero siempre hay que estar de negro, señores, para estar más fresco. Buffland, ahí está, vale.
Los kits. ¿Cómo? ¿Pero es tipo lucha tú o qué? Va a estar difícil capturar esta cosa. Ariete, ¿qué es eso? No sé lo que es, pero vamos a bajarle la vida con drenador. Empezar, por si acaso, para no hacer mucho daño y drenadoras. ¿Cómo? Ah, que se come drenadoras. Pokémon es Cristo. Ah, vale, se quita vida. Uno, dos, tres. No puede ser, qué malas. ¡No deja de golpear con eso! ¡Roto esa mierda! Paralízale. ¡Ay, qué pena! Ni una. Venga, deja de... Mátame a todo el puto equipo. Tiene muchísimo esa basura. Ni una vez. Impresionante. Todo el rato haciendo ariete, tío. Cansas, ¿eh? Está rotísimo ese ataque. Me va a matar a todo el equipo. Uno, dos, tres, bien. Aunque encaje un cabezazo violento, su peloje absorbe el daño. Sí. Vamos a poner... Disco. Tú. Vamos a ir a curarnos, que el equipo entero muerto. No, ha usado insolación solar. Es súper efectivo. Siempre es súper efectivo. El calor siempre es súper efectivo. Víboro, sube ataque al recibir un... ¡Ah, que directamente se bufa con ataques tipo planta! Ariete. 120 de potencia. Tiende ataque de 88 de defensa especial. ¿Y si nos llevamos a este Pokémon en el equipo? El otro me llama, pero... Tiene pinta de que... De que nos va a costar mucho entrenarlo.
Tiene un ataque tipo lucha, no sé por qué. Encima es siniestro, ¿no? Tenemos ya siniestros para aburrir. Vamos con Volgaland. Sí, sí, sí. Con el nombre que le hemos puesto. Lo siento mucho. Vamos con Volgaland. Vamos a enseñar algún ataque. Necesitamos vuelo, pues se lo enseñamos a nuestro Pokémon fantasma y ya está. Instituto, Puyano, Zipa, Viento, Terra, Temblor. Yo creo que eso podrá aprenderlo, ¿no? Joder. Cara, susto, foco, energía, fuera. Volticambio, ¿os imagináis que puede aprender eso? Garra umbría, ni de broma. Próbata, igual sí. Caída libre. Onda certera. Joder. Potente ese ataque, ¿no? Demolición, puede aprender demolición. Qué pena. O la sombra. Excavar podrá aprender, digo. Tóxico, eso nunca falla. O el mejor. Mira, vamos a dejarlo así. Vamos a avanzar. El pájaro me gusta y me llama, pero. No sé cuándo evoluciona. Y tener a Disco Stu es tener a Disco Stu. Que le mola la música a Disco. Solo me gusta guardar. Puedo usar la bici aquí. Hola. La medalla de trío. Ah, es la liga. Digo esto. Olvídate. Guapo. Sí, sí, es la liga, es la liga, es la liga. Ya estamos casi en la liga y ese pájaro no evoluciona. Tenemos más de un Pokémon tipo siniestro. No es buena idea. ¿Dónde tenemos que la maldita medalla? No nos queda mucho ya, ¿eh? Nos queda la medalla y la liga. Esa es la liga, sí. Vamos a hablar con el... Ah, aquí, perdón. Ah, esta será la casa de... del líder. Bien, hablemos. Es el que lleva ese orbe claro. Reshiram, ¿qué puede despertar de su interior? Zekrom, que ya ha sido invocado en el pasado, fueron uno mismo. Pokémon Dragón Único creó un nuevo junto a dos seres gemelos. En ese momento, en ese mundo, Pokémon y humanos convivieron en paz y armonía. Pero entonces sucedió, de los seres gemelos, el mayor deseaba la virtud real, mientras que el menor proseguía los ideales, y fue así como se inició una lucha para decidir cuál de los dos tenía razón. Aquel dragón que los había acompañado se convirtió en dos, y cada uno se puso al lado de unos gemelos. El Pokémon de tipo dragón negro sería el que guía hacia el nuevo mundo de ideales. Su nombre es Zekrom. Y su homólogo, el Pokémon de tipo dragón blanco, traería de nuevo al mundo forjado de la verdad. Su nombre es Reshiram. Pese a haber surgido de un mismo cuerpo, la lucha entre ambos fue feroz. Únicamente conseguían debilitarse el uno al otro sin que hubiera ganado un ganador claro. Y ninguno de los seres gemelos pudo imponer su voluntad, pues ninguno poseía la razón absoluta. Y la lucha cesó. Pero, ¿los descendientes de aquellos héroes surgieron con las luchas? Se dice que Zekrom y Reshiram arrasaron todas las Teselia en un instante con llamas y relámpagos y luego desaparecieron. Pero la gente enmendó su error y aprendió a tratar bien a los Pokémon, por lo que no arrasaron todo el mundo. Entonces Zekrom y Reshiram ayudaron a los humanos a construir una nueva región. Luego, es cierto que los Pokémon están privados del don de la palabra y por eso mismo algunas personas tratan...
a los suyos de forma egoísta y les hacen sentirse mal. No obstante, creo que los humanos y Pokémon debemos confiar los unos en los otros y seguir conviviendo como hasta ahora. ¡Tienes razón! Y por eso, no vamos a permitir que esos tipos del equipo plasma nos separen de los Pokémon a la fuerza. Disculpa, que no estamos desviando de la historia. Esto es todo lo que puedo decirte. Por desgracia, no sé cómo se invoca a ese legendario Pokémon de tipo dragón. Y ahora recuerda lo que te he prometido, Mitro. Necesitas hacerte con la medalla Gimnasio Kaolin. Bien, Leila. Te espero en el gimnasio para rescatar a un Pokémon. Y aquí... ¿Qué cojones es esto? El entrenador de persona de Iris. Desde que ella llegó aquí, se ha hecho más fuerte que yo. Todos a ponerse en forma. Si alguna vez te preguntan el peso de un Pokémon, les das este y arreglado. Piedra Pómez, ¿esto qué hace? Supongo que lleve Piedra Pómez reducirá su peso a la mitad. Sí, el ataque en lo que fluye el peso, como patada baja o hierba lazo, causará la mitad de daño. Ah, mira. Llevo un objeto que no necesito. ¿Quieres que te lo dé? Sí. Ten, para ti. Blanco. Supongo que lleve el objeto blanco será vulnerable frente a los movimientos que normalmente no afectan a su tipo. Por ejemplo, si un Pokémon tipo fantasma lo lleva, podrá ser atacado por un movimiento de tipo normal. Un objeto un objeto bastante difícil de usar. Piénsalo cuando lo hagas. ¿Para qué me sirve fastidiarme de algo que no me afecta? No entiendo. Quiero decir, normalmente lo que no me afectaría me afecta. ¿En qué me beneficias? ¡Uy, wow! ¿Dónde? ¿Agua fresca? Gracias. ¿Qué dragón tenía este, no? ¿Vienes a luchar? Sí. ¿Qué capítulo quedé? 138, creo. ¡Joder, el Fraxu! Tan, ta, 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 tan. Lanza dragón. Si le sube velocidad, tenemos un problema. Si no, le mato. Mierda. Vale, somos más rápidos. Va a tener un Haxorus. Uf. Como tenga un Haxorus, tenemos un problemón. ¡Qué guapo! Parece Camino Serpiente de Dragon Ball. Hola, señora. Vengo a luchar. Te enseñaré cómo llegar al entrenador, al líder. Ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, ta ta tan, tan. ¡Saca Deino! What the fuck, ¿qué es eso? Oveja dragón. Mi cocodrilo come ovejas. ¿Eh? Eibar, ¿este Pokémon qué es? ¿Tipo siniestro? Hay demasiados tipos siniestro buenos en este juego. No me gusta eso. Voy a hacer un team siniestro. ¿Habría que hacerlo? ¿Pasarse el juego solo con siniestros? Que hay mucho bueno, siniestro en esto. Pero ese si es siniestro no está mal el diseño. Taratán, 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 tan, tan. ¿Y esto? No sube. Espera, ¿no sube o...? ¡No! Lo toqué sin querer.
Vale, hay que caer para que haga el efecto, ¿no? Acabo de liar. Solo funciona cuando caes. Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, tan, tan. Y esto está cambiado ya. Es como un remix. Un remix. ¿Quieres sacarme a tu cocodrilo para pelear conmigo? Gengar, ¿por qué me gusta? Porque a Gengar le gusta a casi todo el mundo. Es un diseño buenísimo. Oh, Dragon Crown. Joder, ¿cómo es tan fuerte Fraxur? Es impresionante. Es impresionante lo fuerte que es. Fraxur otra vez. Pero esta vez tenemos la ventaja de estar bufados. Me toca dar Manitan ya. No, Golurk. Vamos con Golurk. ¿Dónde mi Bondi? ¿Qué es Bondi? Fraxur. Madre mía, ¿puedes tener algo que no sea Fraxur? Cuerpo pesado, vamos a probar qué hace eso. Joder, lo que mete, ¿no? Sí, le vas a hacer mucho a mi Golurk. Impresionante el aguante que tiene este Pokémon. Tinieblas y para casa. Ni para abajo. Bastante largo este camino, ¿eh? Yo no puedo bajar. Por aquí tampoco puedo bajar. Por aquí no hay nada. Joder, es largo esto, ¿eh? Ah, que tenías que pillar el bus. Buah, te pongo en el malísimo, el Drudigon. Que no puede con mi... con mi buen... Golur. Y el Tosk. Me cago en... Oh, oh, me va a matar. Igual no es tan malo este Pokémon, convenzo. Vamos a sacar a Disco Stu. Ariete. Barra Dragón y Ariete. Y estamos. Kang. Grande Disco Stu, enseñando que eres disco, que mola la música de disco. Tenemos que ir a curarnos ya. Hemos hecho mierdas.
No, es que estamos hecho mierda, ya no nos queda ningún... Perdiendo al Golur, teniendo a Crocodile la mitad de vida... Uf. Vamos a seguir. Hay que tener miedo. Hola. Deino. Ah, el Pokémon este. Para. Praxur. Lanza dragón. No me gusta. Más que nada porque sube velocidad y esto me da miedo. Esto hace enfadar a mi Serperio. Dudrigon. No sé qué es eso. Me mola. Ah, vale, este. Rayo. ¿No es volador? Palízale, que se lo merece. Ahí. ¡Hangar! ¡Madre mía! ¡Toma hangar! Vamos a estrenar Hija Drenado. ¡Pero qué guapo! ¿45? No. Vale, estamos muy jodidos. Si vamos a hacer contra el líder, nos come vivos. ¿Conseguimos algo haciendo esto? No, no, vale. Y por aquí... ¿Tampoco? ¿Para qué nos sirve esto? Hay que admitir que tengo bastante preocupación con el líder, ¿eh? Es un maldito laberinto. Quiero ir a curarme, ¿me podéis dejar? Y ese imbécil se puede quitar de ahí, que está molestando. Me da rabia que este pavo se haya quedado ahí. Ah, yo no me muevo, te jodes. Mal perdedor. Un perdedor ese hombre. Perdedor. Otro entrenador más. Madre mía.
Buenas, anda. ¿Mato? Ay, qué mala suerte. ¡Oh, dear! Esta oveja peligrosa. 35. Dudrigon. Tenemos problemas contra este Pokémon. Darmani. Bueno, nos queda Darmani. Vita Igneo. Barra dragón. No me mata, yo creo. Muy justito. Me mato. Oh, piel tosca más. Necesito ir a curarme, o sea, es que no tiene más. Vamos del equipo entero muerto. No me gusta nada esto, lo digo muy en serio. Y todo porque ese imbécil no se quería mover antes. ¡Otro entrenador! ¿Cómo salgo de aquí? Ah, esa anda. Pues come algo, no sé. Lo que encuentres en casa. Aunque no sea comida como tal. A ver, comida como tal. No me entiendo. Pero ahora lo voy a tirar. Hola, dragón, estoy muerto. Uf. Está el equipo entero hecho mierda. Ahí sale. Come, no sé. Unas galletas, un... no sé. Pero con hambre no estés. Fraxur. ¿Qué es ese Fraxur? No me jodas, que es ese Pokémon feo y mierdoso. Vamos con autoestima. Ah, vale, ¿qué es esto? Dragón, me lo olía, ¿eh? Por eso quería hacer triturar. Muerto. Autoestima más alto. Autoestima más, venga. En estos momentos es Cristo nuestro cocodrilo. Oh. Hemos ganado. ¿Ahora qué? ¿Por dónde? ¡Otra más! ¿Pero qué es esto? Se les ha ido muchísimo la cabeza, lo digo muy en serio. Se les ha ido muchísimo la cabeza. Hay que ir a curar, o sea, no puedo. No me puedo permitir. El equipo entero muerto.
Líder nos va a dar guerra, ¿eh? Y mucha guerra encima. Más que nada, el problema del líder es... No es el líder, el problema es que no te deja volver. Todo el rato te dice, no, tú sigue, y sigue, y sigue, y entrenador, y otro, y otro, y otro, y otro. Y al final dices, a ver, está muy bien que haya otro, otro, otro y otro, pero... El momento que quiere ir a curar, llego a saber y voy con objetos curativos, que creo que los tengo, pero como soy muy rata en estos juegos, pues no los gasto nunca. Si no tuviese tanto Pokémon siniestro, me habría quedado con el pájaro. Me llama mucho la atención el pájaro. Pero con todo lo que tenemos no me puedo permitir eso. Ah, tenía que estar ahí, no podía cruzar, no. Ni después de ganarle al entrenador. Muy bonito. Este hombre resentido que ha perdido las partidas, está la pelea y ahora está resentido. Está bueno. También, o sea, te obliga a hacer esto para que le des una vuelta sin sentido. ¿Vale? Aquí llegas a tener un Pokémonada y no puede hacer nada el rival. El mayor bufo que le han metido. Poada. Hay un entrenador ahí, pero ya tenemos suficientes entrenadores. Vale, lo malo que tenemos ahora. No sé qué va a tener. No sé con qué me va a saltar. Podríamos ir con la técnica de Crocodile, empezar a matarlos todos y bufarnos. O sacar a Emolga y a ver qué nos saca. Me la juego con Crocodile. ¿Has venido? ¡Perfecto! Yo soy Lirio, líder de gimnasio de Ciudad Kaolin. Como alcalde, estoy comprometido con el desarrollo de la ciudad. Como entrenador, únicamente persigo la fuerza. Y ahora mismo quiero ver a una joven promesa como tú. Con un futuro prometedor. Espero que seas capaz de demostrármelo como lo ha hecho Iris. Buena parte. La barba es como una mandíbula de dragón. Tiene tres. Fraxur, vale. Empezamos con Fraxur. No está mal. Triturar y excavar luego. Que seguro que hace danza dragón. ¿Qué he dicho? Si hubiese hecho excavar, simplemente se habría bufado. Ahora búfate si quieres. Furia dragón, no, amigo.
Dudrion. Este no es volador. Pensaba que era volador. No es volador. Vamos con excavar. Bajo bombería. Toma, amigo. Hola, dragón. Fallaste, amigo. ¡Eso no es justo! Venga, ¿tienes más cosas? Ya que estamos, nos bufamos nosotros también. Realízale, no, multicambio. Vale. No es volador, entonces Perperior puede venir. ¿Cuánto metes? Me hago Golurk. No nos achantamos. No es volador, claro. No le mata. Cristo Golurk, no lo mata. El último Pokémon, a ver qué es. Haxorus. ¡Haxorus! Se mete que flipas, ¿eh? Perperio. Está muy bajo de nivel, eso no debería existir. Si le meto esto, le gano. Muerto, gané. Es de búfate, búfate. La pantalla de luz se fue, enrosque. A ver quién gana. ¿Tus guarradas o las mías? Quiero ver si puede ganar a sus guarradas, le ganan a las mías. Uy, no te está funcionando, Haxorus. Hijo de Satán. Eso sí es buena idea. Muerto. Con todo lo que se ha bufado me va a matar de una. Vamos, Disco, es tú. Tú puedes. Grande, Disco, es tú.
Parece el Pokémon este. El segundo que me ha sacado. Tiene la barba como es. Agradezco mucho haberte conocido. ¡Vamos! Ahí tenemos 8 medallas, señores. Sacándome un Haxorus al 44. Hay que atreverse. Cola dragón. Uy, seguramente puede aprender Serperior Cola dragón. Vamos a mirar. Caer de la ciudad, atravesar la ruta 10. Encontrarás la Liga Pokémon nada más cruzar la calle Victoria. Sé muy bien lo fuerte que es Mitro, pero la fuerza de N parece inagotable. ¿Me acaba de decir que vaya a Liga Pokémon? Hola, ¿qué tal Lirio? ¿Cómo está Roble? Está como un roble, ¿eh? Que sí. Precisamente venía a explicarte cómo invocar al legendario Reshiram. Podrías habértelo dicho por el bioemisor, pero prefería así. Bueno, la conclusión es que todavía no lo sé. Seguramente el Pokémon despertará cuando reconozca a alguien digno. Cambiamos de tema. Esto sí es importante. Has reunido las 8 medallas del gimnasio de Tesalia, ¿verdad? Tienes que haberte hecho muy fuerte. Tú no lo verás, pero has cambiado mucho desde que saliste de Pueblo Arcilla. Bueno, y ahora que ya has terminado tu recorrido por los gimnasios, te preguntarás dónde puedes ir. Pues yo te lo mostraré. Al centro Pokémon, ¿qué tal? Este juego tiene una maldita mala costumbre de cada vez que ganas un líder, no dejarte ir al centro Pokémon. Sigue de todo recto y cruza la calle Victoria hasta llegar a la Liga Pokémon. Me he acordado de cuando te guié al centro Pokémon del pueblo Terracota. Oye, Leila, ¿te arrepientes de haber partido de viaje de Pokémon? Voy a decir sí. Gracias, no podrías haberme dado una mejor respuesta. Yo también me siento muy feliz de haberos regalado vuestro Pokémon. Así ha nacido una nueva y hermosa amistad entre humanos y Pokémon. Te regalaré esto. ¡Master Ball! Una Master Ball. Con ella podrás atrapar siempre a cualquier Pokémon. Es lo único que puedo hacer para ayudarte. Pero, Leila, pase lo que pase, avanza sin vacilar junto a tus Pokémon. ¡Hasta la vista! Con Haxorus hemos hecho la técnica guarra. Iba a ganar yo y ha hecho no, no, cambio de Pokémon. Bueno, ya tenemos 8 medallas, tenemos equipazo y ya está. Supongo que lo próximo sería la Liga Pokémon. Nos queda muchísimo farmeo. Están muy bajos de nivel. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Magnitud se lo voy a quitar, es malísimo. Jugar todo el rato. A ver si encontramos terremoto o algo porque... ¿Cuánto ataque físico tiene, por cierto, Golurk? Sí, es Pokémon Terremoto. Este hay que enseñarle Terremoto. Más claro algo. Pero bueno. Ha quedado el equipo bien. Creo que nos vamos a quedar con esto, a no ser que encontremos algo. El único que se podría quitar, yo creo que es el bueno de Disco es tú. Pero no se sabe. Bueno, muchas gracias a los que hayáis visto esto y seguimos la próxima. Chao.